aquí comienza el gran show del domingo. Bendita TV, 11 temporadas. Con Piñe, con Claudia. Muy buenas noches para todos. Feliz domingo. Tengan en casa. Bienvenidos a Bendita TV, la mejor manera de perder el tiempo. Eso. Cuando pasan exactamente 36 minutos de las 10 de la noche, qué programa que tenemos hoy, Claudia. Programón el que tenemos hoy, porque nos visita. A mí, él que no me diga feliz cumpleaños, porque atrevido. Mira, vergüenza, vergüenza le tendría que dar. Aunque compensó bastante con el regalo, te tendría que dar vergüenza. Con el regalo. No llamaron. Puedo creer que puso para el colectivo. No puedo creer. Pará, todavía no le entregó la plata a Carol. No la vas a clavar a esa chica, por favor. Ya le entregué, ya te ha entregado el dinero a Carol. Me quise hacer el giro hasta último momento, pero me agarraron. Se lo da. Es parte de ese regalo mío, espero que te haya encantado. El Piñe no la fue, remerita, no la fue, remerita, espero no que te fue, haya regalado. Como no, tampoco fue, remerita, el casamiento, Piñe, que tiene un evento con sombita, no sé por dónde, andaba por Rosalto. Bueno, te pido mi disculpa. Tampoco fue, vos próximo te lo perdiste. No, tremenda para los 50 estás tachado. Bueno, pará, hoy vamos a tener. Vamos a tener imágenes de lo que pasó en el casamiento. En el cumpleaños. No era casamiento. ¿Te volviste a casar, Claudio? Vos sabés que yo no fui porque pensé que era el casamiento, sabía que era cumpleaños. Y yo ya fui. Bueno. Terrible, es esto. Bueno, vamos a tener imágenes del cumpleaños, pero antes presentemos a los invitados y a las invitadas, Claudia. A nuestra invitada tenemos una cantante exitosísima que la está rompiendo y está un poquito enferma, pero vino igual y va a cantar en vivo en nuestro programa, Vanessa Brito. ¡Vamos! ¡Es un placer! ¡Brito! ¡Gracias para todos! Muchísimas gracias por la invitación. Dejando la vida en la cancha, estamos hablando ahora antes. ¿De acá te vas para la mutualista? Me voy para la emergencia, sí. Porque estás cacoteada con ya. No puedo más. ¿Vas a cantar igual? Vamos a cantar ¿Vas igual. ¿Vas a dejar la vida en la cancha? Totalmente, como siempre. Y esto es en vivo. Si pasa algo, ustedes lo van a tener en su casa. Nada que verlo anunciando. Si pasa algo, que pase acá. Lógicamente, que pase en vivo. Bueno, muchas gracias por venir, gracias más a ustedes en estas circunstancias. Bueno, también a mi derecha tenemos... tengo al comentarista de la televisión. Porque todos los partidos del fútbol uruguayo, del campeonato local y casi todos los de la selección, él es el que se encarga de hacer los comentarios junto a nuestro amigo Rodrigo Romano. Fuerte el aplauso para este periodista deportivo de cuántos años de trayectoria. 36 años, Juan Carlos Celsa. Me había enterado que era esta semana. ¿Cómo andás, Juan Carlos? Bien, espectacular. Domingo libre, ¿qué haces? Vamos a un canal de televisión. Yo no lo puedo creer, la verdad. Justo un domingo ¿Qué libre. ¿Qué puedes hacer un domingo libre? Decilo, Juan Carlos, una vez que no tenés pasión, te arrimaste para acá. Tenés que haber mentido. Al revés, no, tenía que estar porque es de los pocos domingos que podía venir y es un gusto de verdad. Tenemos una recopilación de algunas cositas tuyas que te están alcanzó la hora. Muy buena. ¿Eh? ¿Te alcanzó la hora? No, tenemos algunas cositas. También lo recibimos a él, empresario, conductor, director de una de las agencias más importantes de nuestro país, Fernando Cristino. ¡Vamos! ¡Fernando Cristino! Un placer estar acá, gracias por la invitación. Y muerto después del fiestón que te perdiste anoche, no sabré después. Sí, tremenda fiesta. Te pido en serio mil disculpas, no creí que te iba a doler tanto. Frente al mar. No, digo, no me duele. Ya está, los tachamos, Claudia, de para acá a 10 años no lo invitamos. Tachame la doble. Para los 50, che. No, pero igual yo sé lo que pasó, más o menos me contaron. Y la gente también quiere saber qué pasó, quién estaba, qué estaban Estuvo haciendo. Estuvo divertido. Bailotearon. Todo el tiempo. Tirá mucho claro, porque importante. Ya vamos a ver un informe. Bueno, arrancó mano arriba a las 11, ¿no? Más o menos. A las 11, 11 y 5, puntualmente mano arriba. Después tuvo los fatales. Claudia quería que fuera un boliche. Y así fue, se divirtieron todos. Fiesta total. Espectacular. ¿Cómo era ahí en Quibón rompimos. ¿Cómo todo? La de mano arriba? ¿Querés ver algo? La que me gusta a mí, la de... Llámame más temprano. No, a mí me gusta esa también. Y así me voy a quedar en casa. Ay, la cama con y vos de joda, vos de gira por ahí. Andate. Bueno. Pero ¿querés ver algo lo que vimos anoche en Quibón, que estuvo espectacular? Y aparte la niebla ayudó, porque dijimos, elegimos Quibón por la vista, que no vaya a venir la niebla porque estamos en el horno. No había niebla. Mirá, Verónica Piedrúa estuvo ahí. A ver. Señora de las cuatro décadas. Y pisa... Vinimos al cumpleaños de Claudia Fernández, nuestra señora de las cuatro décadas. Y para festejarlo, lo hace a un estilo mexicano. Así que ojo con los que vinieron en pareja, que hay muchos mexicanos en la vuelta. Whisky. ¿Eh?
feliz, rodeada de amigos, de familia, con una familia hermosa. Yo estoy bárbara, no sé, yo me siento espléndida, qué sé yo. Eso ya sabemos, está divina, está bárbara. Contame, ¿por qué fiesta mexicana? Porque amo Frida Kahlo, me encanta, viví unos meses en México. Que venga el piñe, que le el día de mi casamiento es un evento, unas sopitas, no sé, por ahí por Salto. Sí, yo me acuerdo. Está a punto de ser papá, pero bueno, un rato tiene que venir. Va a venir, ¿no? Va, y digo yo, va a venir, ¿no? Sí, va a venir, va a venir. Solo queríamos saber cómo te portaste con Claudia esta semana, si tuvo alguna fiesta privada. Siempre hay privada entre nosotros. ¡Opa! ¿Todos los días, no? Sí, si se puede, sí. ¡Ah, qué divino! Sí. ¡Ah, qué divino! ¿Estás comiendo? Estoy comiendo, nos agarraste justo. ¿Y hace cuánto que conoces a Claudia, que es amiga? Y hace como 14 años. ¡Wow! Terminamos con el lobby. En un rato seguimos con la fiesta. Que es lo que me gusta a mí. Me cae todo el jamón. ¡Genial, pero! Esta es la primera parte. Ay, me quedé cuando estaba en el coso con el pelota. No, que... Y suéltate el pelo. Es la costumbre. No, esta, hay una segunda parte. Sí. Todos comiendo. Eso sí, Marina, lo que no el César fue, y pasaba atrás. Fue comida. Todo el mundo, no, Martín de Gómez se pasó con la comida. Los tacos, qué rico. Los tacos de Claudia dice, mexicana. Por favor, que haya muchos tacos. Y ahí, imagínate todo el mundo con tacos. Y ahí estamos. Por todos lados. Bueno, muy bueno. Hoy te voy a festejar todo, Claudia. Hoy festejame todo porque estás en campeón. Bueno, muchachos, ahora vamos a ver. Esta semana hubo un montón de cosas. Vemos el replay semanal y después le comentamos. Vale. ¿Te parece? Vamos, este es el replay semanal de la mitad. Comienza Replay Semanal, el repaso más completo, con todo lo que sucedió en los últimos 7 días. Un participante de Ahora Caigo hizo caer a más de uno en el hecho de que las apariencias engañan. ¿Hay alguien así que te dé más miedo? No sé, se está haciendo de noche, igual me cambio, igual me cambio de acera. No, es que lo dices por el número 9, ¿sí o no? Lo dices por el número 9, lo dices por el número 9. No, 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 yo no sé si hay alguno, yo qué sé. A mí me da el miedo el número 9. Toda la confianza. ¿Qué quieres que lo elija ya? Yo qué sé. Venga, va. No, pues si lo decía yo por hacer la broma. No, para que veas que no tengo miedo. Hola, me llamo José Luis, soy de Madrid y soy médico. ¿Onda? Aunque no lo parezca. No, no. Auspicia este programa, la farmacia del doctor Prejuicio. ¿Hay alguien así que te dé más miedo? ¿Lo dices por el número 9? No, no, no. Me llamo José Luis, soy de Madrid y soy médico. ¿Onda? Aunque no lo parezca. No, no. En la semifinal del martes, Colombia cayó ante Chile en un partido en el que no solo cayó Colombia. De la partida de los equipos cuando ha saltado un hincha. Sí, ¿cómo cayó? Va con la pelota Chile otra vez. Vieron otro un espectador. Y así. Y así va la guardia y todos al piso, todos ataqueando. ¡Opa! Nos estamos con el calzado adecuado. No, no, no. Falta la música de Berry Hill. Sí, 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 sí. Uy, allá sí. De nuevo no. Sí. Tantas veces nos caemos, tantas veces nos levantamos. Excelente, chicos. Felicitaciones. La Eurocopa se sigue jugando y mientras Cristiano Ronaldo lanza micrófonos al lago, un relator islandés los rompe a gritos de gol. Islandia, desde el lateral, comenzó a hacer historia. Define John Daði Böðvarsson. Fue gritado así por el Kesman de Islandia. ¡Para el latín! ¡Para el latín! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!
estava preparado para este jogo hoje. Sorete, un mal tipo, un Sorete, ya no tiene más, ya no soy más fan de él. No podés, no podés, como dice bueno. Bendita TV. La ministra María Julia Muñoz se refirió esta semana a algunos funcionarios del ministerio de manera no muy educada. La ministra de Educación, María Julia Muñoz, descalificó al exdirector nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Juan Pedro Mir. Juan Pedro Mir había dicho que no es posible cambiar el ADN de la educación, comentario que molestó a la ministra María Julia Muñoz. Yo creo que más que de que cambio de ADN, lo digo bajito, si las cosas siguen así, va a haber una pequeña, una transfusión vamos a hacer. No creo que hagamos un cambio de ADN porque no están dadas las condiciones políticas en un gobierno de la educación en general eso. Bueno, está resentido, evidentemente, por eso en realidad hay programas cuando se quiere criticar la educación que va a ir y no va a otra persona. ¿Es un pobre muchacho, entiende usted? Sí, yo creo que es un maestro que no dio la talla para el cargo. En realidad es un maestro de sexto año de escuela. Mir respondió las críticas con un tuit. Marita, ¿es necesario embarrar la cancha con agravios personales? Hablemos de política educativa y de los cambios que la República demanda. Cuando se anunció lo que se iba a hacer en materia de educación, Mir y Filgueira aparecían como dos fenómenos. Y de golpe y porrazo... Bueno, fenómenos los deben haber hecho ustedes. Si no, miren lo que decía la propia María Julia Muñoz sobre la importancia que tenía Filgueira para el gobierno. Es un apoyo insustituible por el saber que tiene y su capacitación en estos temas dentro y fuera del país. Tengo que decir también que se me cae la cara de vergüenza. Un comediante uruguayo que vive en Nueva York publicó un video en el que explica cómo nos reconocen en el extranjero. This is Uruguay. Oh. It is mostly known for not being Paraguay. Hey, you're from Paraguay, right? Come on. Paraguay. You're from Uruguay, right? Yeah, bro? Yeah, it's legal there. Yeah. Oh, it must be so chill in Uruguay. It's okay, chill. Hippies, les propongo pagar ese cigarrillo de droga. Oh, you're an Argentino. Sí, nos divide el charquito y no nos quieren para nada. Pues siempre le comimos a todas las mujeres. Soy Cristiano Dorado, esto es Bendito TV, ¡tiene micrófono! Tengo dos futboleras para Juan Carlos de arranque. ¿Alguna te pasó que uno se calentara así en una entrevista? Mal Cristiano Ronaldo. No, me parece. El micrófono al lado. No es el rey de la simpatía. Nunca, no. Lo puede. Ojo, llegar al punto de muchas veces comparto cosas que dice, pero a ese extremo, ¿no? Pues eso es linda con la mala educación. Las maletas. Claro. No conteste, seguí caminando, que me parece también una falta de educación. Podés pararte y decir no hable. Bueno, el cronista está trabajando. Está claro, haciendo o sea, es el respeto por el trabajo, pero esto ya es una falta de educación. Y, verdad, y después la otra que tengo respeto. Futbolera es la del relator. Tanto vivo. Bueno, yo tengo Romano, un ejemplar. Que es muy hincha, Romano con la selección levanta decibeles. Sí, y hay que calmarlo un poquito. Pero así de llorar, no, tan de... No, lagrimeado alguna vez. Es de llanto fácil, Romano. ¿Y vos? No. No, no por la selección. Por nada. Por nada. No, por nada. No, sin te, corazón. ¿No te mandás una llorada con una película, por ejemplo? No. No hay película que... Yo conozco gente que se cae Pedro Picapiedra y llora, ¿viste? Yo soy muy llorón también, no. Por ejemplo. Yo Juan Carlos no. Yo no. Pero no por rudo. No, no, caso... 70.000 cosas más rudas que llorar o no llorar. No me sale, no me nace. Y en el fútbol y en lo que atañe cuando estás además profesionalmente trabajando, mucho menos. Pero no porque no disfrute de que Uruguay gane o no quiera que Uruguay gane o que un equipo uruguayo salga campeón. No te pega para esa. No me pega y me parece que al revés. Cuanto más distante estás y más frío estás, puedes analizar mejor. Exacto. Bien, ustedes más objetivo. ¿Son de llorar ustedes, parece? Yo no opino nada del fútbol. No, pero en general. Llorar vida. Fútbol, querés llorar, llorá. No tenés ni idea de fútbol. Nada. Para igual opinar del fútbol. Pero yo me quedé con eso de que cuando uno está afuera, ¿qué los identifica como uruguayos, no? Vos te vas de viaje, por ejemplo, te vas de gira ahora con tus shows. ¿Qué es eso que decís? ¿Se dan cuenta que soy uruguaya porque...? Por el acento, capaz, por la manera de ser de uno. Yo no soy muy futbolera, que digamos, pero sí siento a veces, como nos pasó con el tema del Mundial con Uruguay, ahí estamos todos con Uruguay, sentir bueno. esa,
sentir, o sea, una sensación inexplicable que para mí ser uruguaya es algo tipo, ver a Uruguay es como mi país. Claro. Entonces, como que te da una satisfacción, o sea, simplemente eso. Yo del fútbol no puedo hablar porque no sé directamente. ¿No sos hincha de ningún cuadro? Sí, soy hincha, por supuesto, pero de... ¿De quién? O sea, no importa qué cuadro. Ah, mejor te anotas. Claro, no, no, sí, vos, Fernando, que te... De Sudamérica, como los periodistas deportivos. La mayoría, todos. Muchísimo por trabajo, vas, venís. ¿Qué es esa cosa? Sí, recién llegué de Miami, mirá. Lo que siempre nos identifican es el mate del termo. El mate del termo, soy uruguayo. Y si no, bueno, también, sí, argentino, no, uruguayo, que estamos cerca. El argentino no se anda con el mate. No, con pero nos confunden bastante por el mate del termo. Y el termo ta. Y el ta. El ta. En América, o sea, no te lo salado, en salado también. Ensalado y en Argentina. Pero les ha pasado que piensan que son paraguayos en vez de uruguayos. No, nunca. Para mí a nosotros nos confunden más con los argentinos. Sí, siempre. El toque. No, pero Uruguay con Paraguay. No, por el nombre. Pero cuando vos decís que te ubican geográficamente. Igual lo de Uruguay y Argentina hay un toque de diferencia en el sentido de la voz. Claro. El tono. Ojo, mira que a nosotros nos enoja muchísimo que nos confundan con alguien en otro lado del planeta. Y yo te cambio y vengo acá y me paro en 18 de julio y pregunto por 3 o 4 países de África, de América del Norte, claro. Y la embarraríamos igual. Claro. Es más, salís acá y preguntás por las fechas patrias, es un ping. No, también con las banderas y ese tipo de cosas. No, está claro. Por eso pero digo, bueno, pero eso puede, a uno lo ofende, toca a vos. Pero te dicen Paraguay, de repente, no sé, por dimensión geográfica, por mayor población, tampoco los paraguayos son, son mucho más. Una gran potencia en el mundo, ni siquiera en lo futbolístico, pero en cualquier lado te confunden más con Paraguay. Ahora, la forma de ser argentino. Bueno, muy bien. ¿Sabes, Piñe, que a mí, perdónenme, pero ya casi 11 de la noche de esta hora me da como hambre a mí? Oh, un poco de decime qué quieres comer y te lo pido a través de Salió. Porque con la nueva app de Salió, elegís tu restaurante favorito, haces el pedido y el delivery te lo lleva donde quieras, Claudio. Pero donde quieras. Acá el canal. Claro. Mirá que yo soy de terror. Y sin embargo, mirá, la app la manejo de una forma maravillosa. No, si la manejamos. Además, ¿sabes qué? Con cuanto más pedidos tenés. Gracias, amigo. Gracias. Después te doy la propina. Nunca te da propina. Te olvidaste de eso, lo más importante. La propina. Hace como 3 programas que le doy la propina. Te me va muy rápido lo que pasa. Dale, no me calificar, estoy contando. Pará, que estoy contando todos los beneficios. Viste que yo soy de madera y sin embargo la app la manejo de forma maravillosa. Además, con cada pedido sumás puntos, ¿eh? Que después podés canjear por comida gratis. Este beneficio no lo tiene nadie, absolutamente nadie, ¿eh? Así que entrá en salió.com, descargate la app y pedí tu comida. Ahora llegó mismo. Rapidísimo. Llegó rapidísimo. Nada. Y está espectacular. No, que no se me vaya. Que no se me vaya. Que fue. No se me vaya. Che, no le diste nada. Se fue. Fui a la moto ya, mirá. Bueno, esto está tan descontrolado, te digo, toda esta situación. No está. No se descontroló. Acá lo que pasa, a ver, todo el equipo estuvo en el cumpleaños de Claudia ayer. Puede ser que estemos un poquito lentos, eso puede ser así, pero... Pará, aparte faltaban, también que me falle un poco la vista, me faltaban 2 cosas me salté antes del descontrol. Una de las novedades de esta semana, en realidad ya hace como un mes que se viene hablando, es la liberación de Pablo Goncalves, el asesino serial de Carrasco, así lo titulaban los diarios hace exactamente 23 años. La condena eran 30 años, pero por buena conducta, por estudiar, por beneficios que le da la propia ley, cumplió los 23 y ahora el tipo está libre y en realidad ya cumplió su pena, ¿eh? O sea, no es que le adelantaron la salida ni nada. Él cumplió, en la ley está previsto que si vos estudiás creo que descontás un día cada 3 o algo así. No sé exactamente cómo es, pero el tema es que con 23 años cumplió, está libre y este es el informe de cómo trataron los medios la salida de Pablo Goncalves. La atención informativa se centra a esta hora en la cárcel de Campanero, muy cerca de Minas, donde se aguarda la liberación del asesino serial Pablo Goncalves. 23:59 supuestamente termina esta jornada ventana en que Goncalves quedaría libre y ha habido alguna versión circulando por acá de que se habría ido de mañana, de ayer circulaba una versión que había sido trasladado a otra cárcel, que seguramente no tendremos oportunidad de ver así en esta calidad de imagen. Pero sí podemos ser testigos de que en algún momento, de alguna manera, salió. El ministro dijo, lo que queremos es que su salida sea lo más invisible posible. La justicia entiende que está en condiciones de vivir en libertad. Entonces nosotros no podemos hacer nada que entorpezca eso. Ayer hablábamos con representantes del colectivo Mujeres de Negro y una de las medidas que estaban pidiendo era que se difundiera la foto actual de Pablo Goncalves. Por mi seguridad y la seguridad de las mujeres uruguayas,
quiero una foto de Goncalves actualizada y la de cada uno de los convictos por violencia machista. Sería absolutamente ilegal e inconstitucional difundir una foto de un ex condenado. El caso de Goncalves encuadra dentro de quienes, por una constitución psiquiátrica personal, no pueden ser rehabilitados por una razón elemental. Una persona que tiene esa patología ignora el sentimiento de la culpa. La pregunta que todos nos hacemos, los colegas acá también, es decir, ¿este hombre se pudo haber rehabilitado? La defensa de Pablo Goncalves va a pedir la liberación anticipada de su cliente al cumplirse 19 años de prisión. Según las autoridades carcelarias, Goncalves ha mostrado una conducta correcta durante el periodo de su reclusión. Quien también estuvo bajo un informe psiquiátrico fue Goncalves, va a seguir preso, no hay signos de rehabilitación. Resulta imposible sostener que existen signos manifiestos de rehabilitación. O sea que en realidad a Pablito Goncalves le quedarían nada más que 3 años de prisión. Porque si ya se le bajaron 7 de 30, ya cumplió 20, le quedan 3 añitos de prisión nada más y va a salir. Con lo que está vigente hoy, el señor salió y no se lo puede estar ni acosando, ni buscando, ni foto, porque ya cumplió. Que esto tendría que ameritar una revisión de cómo funcionan las cosas, estamos de acuerdo. En un país como el nuestro, que bueno, tiene prohibido, prescripto la pena de muerte por constitución, y no existe la cadena perpetua, hay una pena que fue impuesta, esa pena fue cumplida. Así que estaría terminando este capítulo de Pablo Goncalves. Veremos cuál es su conducta de aquí en adelante. Todas estas dudas quedarán en alguna medida pendientes en lo que ha sido este capítulo mediático de la libertad de Pablo Goncalves después de 23 años de prisión. Temporadas en el 10. Bueno, qué tema este, ¿no? Porque si bien él cumplió su condena, es inevitable la pregunta que se hace toda la sociedad, ¿qué pasa si lo tenés de vecino? Sí, el gran tema acá es que cumplió la pena. Digo, acá no me voy a meter en un tema de abogado ni de opinión, pero cumple la pena. Una pena que en nuestro país, a diferencia de otros países, lo que penaliza es el delito más grave. No tenés una sumatoria, porque si fuera por sumatoria, de repente te pasa, aunque no tengas pena de muerte, porque acá no existe, de repente tendrías una pena de décadas entera que no hubiera salido nunca a la cárcel. Y lo otro que manejaba el informe es el tema de la rehabilitación, cuando allí estaban Victoria y eso Fito, fue un periodo que se hizo hace unos años. Claro, era un periodo... Ahí sí te pedían que adelantara la ley. Ahí está, lo que se pedía era 2012, eso por rehabilitación. Esa rehabilitación, que habíamos era 2012. Ahí está, la rehabilitación no estaba y se decía que quizás nunca podía cumplir un periodo de rehabilitación. Pero los 3 años que siguieron era lo que marcaba la ley. Ahora, o sea, no es que le hayan hecho un favor. El tipo cumplió la pena, ¿entendés? Claro, no es que hago un adelanto ni ningún beneficio. Es dificilísimo hablar de estos temas con obviamente hubo 3 mujeres que murieron, la familia que están mirando, pueden estar mirando el programa, además. Es muy difícil, pero lo cierto es que lo legal, el tipo ya lo cumplió. O sea, no había forma de retenerlo tampoco en la cárcel. Vos decías que no sabías que te escuché recién. Sí, yo no sé quién es. Si no, mirá, se mudó Pablo Goncalves. Yo no sabría qué hacer directamente. La verdad. Tendrías miedo capaz de poner ese poquito de miedo. Totalmente. Aparte también, una cosa que estoy en contra de lo que es la violencia, ¿no? O sea, soy una de las artistas en la movida tropical que defiendo mucho el género femenino. Entonces, la violencia, yo estoy muy en contra de eso. Muy bien. Y es un tema muy complicado también, ¿no? O sea, por mismo como decían ustedes, por el tema de la ley, que cumplir lo cumplió, pero y todo lo que hizo y el daño que hizo hacia toda la familia. Lo que pasa es que una vez que vos cumplís una pena, después salís y salís limpio. Eximido, salís limpio. Exacto. Yo entiendo, porque yo comparto contigo la violencia doméstica, la fustigo en lo que pueda y estoy a favor de todos los movimientos que impidan esa violencia doméstica. Entonces vos escuchabas a representantes que decían hay que solicitar la foto y también de todos los exconvictos que hayan tenido tema de violencia doméstica. Pero también inmediatamente se explicaba que legalmente eso no lo puedes hacer, es anticonstitucional. Que vos salís, estás libre, cumpliste la condena y a vos te pongan tu foto. Que se te siga condenando por un crimen que ya también está lo otro, que es uno de los pocos casos en este país que se dan en la historia de un asesino seriado. Sí. Que es diferente a otro tipo. No, un caso muy mediático. No, un caso realmente estremecedor, eso sin duda. Bueno, muy bien. Se va a seguir hablando de este tema. Por lo que escuché por ahí, casi seguro que en realidad vaya a vivir a otro país, así que
Difícil que te toque de vecino. De vecino. Claudia. Bueno, porque sentirse bien es muy natural. Tengo un consejo para ustedes. A ver. Si sentís hinchada y que probaste absolutamente todo para combatir el estreñimiento, probá el nuevo Cirvelax Mini Tabs de Cirvelax, ahora siempre en comprimidos, más pequeños, prácticos y cómodos. Volvé a sentirte liviana, libre, al fin vacía. Con Cirvelax, al acostarse, resultados al levantarse. Bueno, muy bien, muchachos. Llegó el momento de ponerlos no incómodos. Exactamente. El peor momento, dicen. No, no es para tanto. Acá los que vienen lo digo siempre. No pasa, el problema son los que no están. No pasa acá, nada, no pasa nada. Si están acá, no va a pasar. Estamos todos divertidos. Scratch. Exacto. ¿Hoy cuál es el premio? Vamos a ver qué pasa. Hoy vamos por la moto. Por la moto. No, no, la moto no salió. Cero kilómetros, ¿no? No salió la moto, se nos fue. Justo se nos fue el chivo, pero... Se fue. Hoy por nada, muchachos. Por una remerita de Bendita TV. No importa, vamos arriba. Muy bien, llegó el momento de ponerlos entre el archivo y la pared. A ver. Entre el archivo y la pared. Querida Vanessa. Oh. Arrancamos con primero. Sí, de golpe, de toque. Sin anestesia. Vanessa, el año pasado estuviste en Ponerte Cómodo y tu amiga Francis Andreu no tuvo mejor idea que contar una anécdota que era, arrancaba más o menos sassy, mirá. Vanes, lo más, es la cantora que yo más amo en este país, la mejor. Bueno, tengo varias anécdotas con ella, porque somos amigas de verdad. Estábamos saliendo, estabas tocando con Antillano todavía en esa época, y terminamos en una whiskería en el Paso de la Arena, que creo que se llamaba El Gato Verde, una cosa así. Obviamente, siempre la Vane, ¿no? Clavándola, cantándose todo, en cualquier situación, en cualquier movida. Salimos, no nos dimos cuenta, sol, bueno, nos vamos, así que a los 4 metros. Frenada ahí, a los 4 metros. El Gato primero, Verde. Primero, El Gato Verde. Fuiste a cantar ahí, El Gato Verde. ¿Lo recordás el no lugar? No recordaba, no recordaba y no recuerdo porque hace ya 5 o 6 años más o menos. Ajá. He tocado en tantos lados, aparte con Antillano sí tocaba en whiskerías. Uh-huh. Pero con mi banda no me te voy a querer. Pero ahí, pero no recordás qué pasó después, cómo termina esa anécdota. ¿Vos sabés que no? Te juro. O sea, que si pasa seguido, esto, ¿no? Sí que, te iba a decir, esto sí que es tener vida, ¿eh? Porque... Y eran 6 años, ¿no? No. Arranqué a los 16 en Antillano, tengo 23. No, igual debería llamarla por teléfono y preguntar, amiga, seguí contando, porque la verdad no me acuerdo. No, no es necesario llamarla, la tenemos acá, mirá. Salimos, no nos dimos cuenta, sol, bueno, nos vamos, así que a los 4 metros, ¡pa! Tiroteo, salimos huyendo del lugar, una cosa muy buena. O sea, pequeño detalle, la sacaron al tiro de ahí prácticamente. Pero me ha sucedido más de una vez esto. ¿De los tiroteos? Se salía a los tiros. O de salir de día al boliche. No, tocando en un barrio y estar a los tiros. Y Vanessa Britos, tenés que salir con Antillano. Estábamos tocando en la calle, en un barrio, y estaban a los tiros. Recuerdo que mientras nosotros estábamos cantando, Canal 10, el informativo, estaba filmando nuestro show mientras alrededor nuestro andaban a los tiros. Por eso te digo, me pasó más de una vez. Efectos especiales. Dice que la gente artificiales. Salado, muy salado. ¿Y siguieron cantando? Seguimos cantando, por supuesto. El show debe continuar. Tocamos en un cumpleaños, la gente metió sillón en la calle. O sea, era un cumpleaños, en calle, cerraron la calle. Nosotros seguimos cantando como si qué nada. Pepe. Gracias a Dios, no nos pasó absolutamente nada. Y esa vez protegidos por ellos. Y esta vez tampoco. Esta vez tampoco. Francia, una cara, la amo. Aparte ahora estamos por sacar un tema, dudo. No sabe lo que es. ¿De qué viene el tema ese? Adelantarnos algo. No, es un tema, habla de la amistad. De la amistad que tenemos. ¿Pero cómo fusionaron ahí el tema de las dos? Es un tema que se trata de lo que hago yo en la movida tropical y lo que hace ella como cantante de tango. Ajá. ¿Ritmo? ¿Qué tengo ritmo una es? Amistad súper divina con ella. Ya de paso le mando un besote enorme. Como mujer es talentosísima. ¿Y cómo canta la Francia, aparte? Está divina. Te cuento. Yo no soy una persona amante del tango porque no me gusta absolutamente nada. Pero sí me puedo quedar sentada mirando especialmente un show de ella que no me aburre. Y no lo digo porque es mi amiga, sino simplemente porque me atrae como artista lo que canta, lo que transmite, de la manera en que lo hace. Muy ¿Y bien. Este tema qué va a ser? ¿Qué género? No lo puedo decir y no puedo adelantar mucho, pero sea así, obvio, va a ser tropical.
Perfecto. Muy bien. Me encantó. Bien. Bueno, turno de Fernando Cristino. Guarda. A ver. Año 2012, Fernando. Oh, 2012. Año 2012. Bueno, tampoco no hace tanto. Tanto. Oh, pará. Hay que ver el cuatro look. Pasa que han sido cuatro años de mucho laburo. Claro. Participaste, bien vividos, digamos. Sí. Participaste del programa Agitando Una Más y tu compañero de equipo estaba de cuento y no te ayudó absolutamente nada. ¿Te acordás cuál era el juego? ¿Quién era tu compañero? Ni me acuerdo, 2012. Estamos en el horno, Nicolás. Sí, estamos contigo. Memoria menos 10, nosotros somos cero kilos. Memoria menos 10, no, estamos en el horno. 23 años, 30 años, no se acuerdan de nada. Estamos en el horno. Vamos a ver qué pasaba en el año 2012. ¿Te tenés fe? Sí, seguro. Vamos arriba. Hay que motivarlo, no hay que arrastrar al perro, pobre. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Respeta, respeta! ¡Ay, se durmió! ¡Se echó la siesta! ¡Se echó la siesta! Está haciendo el muertito. ¡Se durmió! Pará, no quiere. Pará, el perro no quiere. El perro. Si no quiere jugar, no juega. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hablamos? Si te va a hablar, Colo. Dale, que después te va a parar la espada. Dale, vamos. Te voy a explicar una cosa. Che, eso suena a reivindicaciones salariales. Quiero explicarle a todos que es perfil bajo. No, miralo. Entonces, este no... Está pidiendo aumento de salario. Se había taqueado la perrita, pero para, ¿esa perrita es tuya? No, era mía, me la habían prestado. Ah, por eso claro, no te daba pelota la perra. Ese era el secreto. ¿De quién era? Era de una amiga que justo necesitaba un perro, no tenía, y me lo alcanzó ahí, claro. No me conocía. ¿Cómo iba a ganar? Imagínate. Le dame la orden de perra, pero andá a pedirle, vos a tu perro. Aparte se quedó clavado ahí, no avanzó nunca más. Estaba taqueadísimo. Ni sabía cómo se llamaba el perro, ¿no? Dale, vos, ni comida me dieron para que le lleve. Tremendo. Estaba en el horno. Bueno, llegó el momento de Juan Carlos César. Vamos a ponerte a hacer memoria, porque en realidad contigo, Juan Carlos, hicimos una recopilación de algunos momentos. Me parece bien. ¿Qué te ha tocado pasar? Si he hecho con 20 y pico, no sé. Yo creo que no me acuerdo en el canal. Es de memoria, por favor. Pero pasa que no es una pregunta concreta, es varias cosas. Así que vamos a disfrutarla. Vale. Salsa. Por el callejón central había problemas, inconvenientes cada vez que nos atacaban con velocidad. Y ahí llegó el tercero de Chile y ahí llegó el... Y de repente, apagón. Con el apagón, qué cosas suceden. El video que está cantando usted. Oh, no recito. No. Y el señor tocando el órgano. Piano eléctrico. Piano eléctrico. Bueno, es lo mismo. No, mire que no es lo mismo. Vamos arriba que terminamos acá. Mi barrio reo. Mi viejo amor. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me. Fue lamentable. El campeonato sudamericano sub-20 nos ofrece una posibilidad que no vamos a desaprovechar. Rafting en el río Mendoza. Y así hemos quedado. Una pinturita pronto como para arrancar a hacer rafting. Y esta es la primera parte nada más, ¿eh? ¿Quiere que pregunte? No, pero yo quiero que vos preguntes y nosotros contestemos. Me parece bien. Sentate acá. Para mí, pues. Sentate acá. Sentate acá. Sentate acá. Parece que cada año esta fecha nos une para marcar puntos de audiencia. El gran tema. ¿Cuál es? Del momento y las medias de Celsa. Celsa se refirió a que estábamos con traje, ¿sí? Todos los que estamos de traje acá, pero con media de varones, que es un cambio. ¿Lo escuchó, Celsa? ¿Lo escuchó? Aquel hermoso par de piernas cubiertas con medias negras. Y termina teniendo unos números que arrasan, ¿no? A la larga, los dos verdugos que tuvo Nacional en el campeonato fueron Fénix y River. A la larga, los dos verdugos que tuvo Nacional. ¿Qué le pasa? Se ríe todo ya acá. Que hay que terminar rápido. No vamos. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight.
reíste, Juan Carlos. No, ¿dulce o salado el informe? Dulce. Dulce, dulce, dulce. Bueno, ¿recordás? ¿Viste cuando todas? ¿La recordás todas? La Follante, ¿no? Estábamos en la Copa América pasada y tenemos muy buen trato con Jorge. Muy divertido. Ese, la de Goño es de todos los días, ¿no? Sí. De hora 25 todos los días. Pero ahí lo saqué un poquito y contesté un poquito más burdo. Uh-huh. Bueno, ¿y esta el es la de Román? Claro, esto tiene toda una connotación, porque es que ya venía, era un festejo de Nacional campeón en el vestuario, en el Parque Central. Y ya venía mal la mano, porque se hicieron un par de tomas. Y apareció esa por así. Y aparecieron jugadores que estaban desnudos, esa claro, es la verdad. Claro, entonces, los verdugos aparecieron. Exactamente. Y ahí empezó... A vos por la cucaracha, claro, por la estaban cucaracha diciendo cualquier disparate. Primero a Jorge Muñoz, nosotros. Vamos a tanda, seguimos riéndonos. Y cuando vamos a cerrar, arranca a Rodrigo, tiene mil palabras para decir, se le da por decir verdugo, claro, y acá claro. Le dijeron de todo. Me imagino, terminó, me imagino, era bravo, minutos. Bravo. Y después, ¿cuándo hicimos rafting con? No, eso, perdóname, pero eso fue lo más fuerte de todo. Con ese que, ¿cómo permitiste eso? No, lo busqué, no, eso fue buscado. Es profesional. Sí, sí, ahora, hicimos permitió? Eso... Y estaba Goñi al lado, también vestido. Así? Y no apareció, Goñi, pero no apareció. Sí, sí, Goñi está en el uniforme. Goñi está con el uniforme, con un casco que hubo que encontrarlo. ¿Sabés lo que te voy a decir? Juan Carlos, te voy a decir una cosa aparte. 5 kilos y medio. Teniendo a Goñi al lado como que era una papa para vos. Pero por eso hice el informe. Yo pensé que salía beneficiado. Me pusieron a mí, ¿te imaginas? Marchaste la... Ahora, cuando invitemos a Goñi, lo quiero ver, por favor, vestido. No tengas dudas, es espectacular. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Acordé y... ¿Eh? ¿Qué pasó, Piñe? Nada, ¿qué acordé, le pasó? Me acordé y... Pasa que mi mujer está enojada conmigo. Sí, seguido le debe pasar. Porque sí. Quiero que me regale todos los juguetes de la juguetería de papá de Sodima Home Center. Ah. Y ella como que no quiere, me dice que no quiere. Siempre se enoja conmigo y yo no tengo nada que ver. Bueno, siempre, Piñe, pará, pero por ahí no puede comprarte todos los regalos que vos quieras. ¿Cómo no va a poder comprarlo si están a recontra buen precio? Están recontra baratos. Si no puede comprar ahí en Home Center, ¿dónde va a comprar? Bueno, ya sé, a ver, pero a ver, si no te conformás con el kit de herramientas de 116 pesos, de 116 piezas, a solamente 990 pesos, ¿qué más querés? Sí, pero también me gustan los 4 neumáticos Goodyear, al precio de 3. 4 al precio de 3, imagínate. Bueno, o sea, vos exactamente puedes hacer lo mismo. Puedes ir a la juguetería de papá y comprarte lo que más te gusta para el Día del Padre. Andá a sus casas en Avenida Jean Anastasio y Sayago y podés terminar de hacer el pucherito ese que estás haciendo. Tenés razón, bueno, está bien, ¿eh? Mañana vamos con mi amor, sí o sí, ¿eh? Que ya viene el Día del Padre y quiero mis juguetes, ¿eh? Te digo, la caja de herramientas le viene bien a Leote porque no hay una herramienta en casa. Bueno, Sodimac Home Center, soñá, lo hacemos posible. Bueno, ¿cómo seguimos, che? Descontrolo un poco. Descontrola, está bueno. ¿Estamos bien? ¿Estás pasando bien, vos? Excelente. ¿Sí? ¿Estás pasando bien? Perfecto. ¿Cómo estás de salud? Bien. Permiso. Todavía la tenemos. Todavía estamos bien. Che, queremos decir que Vanessa va a estar cantando, además. Aparte obvio, de estar conversando obvio, con nosotros, va a estar cantando. Vamos a hacer lo que podamos. Está toda la orquesta ahí atrás, que están todas las muchachas. Aparte, toca en vivo. Por supuesto. ¿Puedo robarles unos segundos? Los que quieran. Tenemos a la fanpage, a mis seguidores de todas las redes sociales que nos están mirando. Quiero mandarle un besote a ellos. A Karina, que la operaron de la pierna. Pronta recuperación para la familia Plada, para mi club de fans. Y bueno, especialmente a toda la gente que nos está mirando, ¿verdad? Vamos arriba, vamos arriba con todo. Y especialmente a ustedes por invitarnos. Gracias, y a vos por venir. Karina. Vamos gracias. Arriba. Vamos, la... vamos a ver el descontrol remoto. Y vos sabés que a mí me encantan todos los animales, los insectos. Pero la verdad que esto... No, ay, te vas capaz. Anda y todo, tiene pilas esa. ¿Por qué le sacaste la pila? Todas las arañas son venenosas. ¿Y absolutamente. Esta? Esta también es venenosa. No. Ay, no, ay, no, 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 no. No le hace no, nada, no. Quede tranquila. Cintia. Quede tranquila. Curamos. Cintia. Quede tranquila. ¿Ah? ¿Qué se siente? Vos andá contando. ¡Qué horror! En la vida triunfa lo valiente. Vení, se me cayó esto. ¿Alguien me lo pone? A ver, vení. ¿Qué pasa? Pará, seguime. Me parece que se... ¿Qué está, no le muestren la mano. No me toques tanto así, ¿eh? Espacio. ¡Pasa, chicos, pare! ¡Ay, por favor, pará! ¡Pará! ¡Un poco, chiquirines! A ver, ¡ay, pero te está gustando! ¡Bárbaro, gracias! Televisión verdad se llama esto. Me hiciste casi un tacto rectal. Me sentí un patólogo. ¡Y
Bueno, recibimos a Álvaro Tuboras de Costa Concordia. Costa Concordia. En total, el naufragio del Costa Concordia costó la vida a 32 personas. Bueno, recibimos a Álvaro Tuboras de Costa Concordia. Ay, pobre, qué desgracia. Al nombre de la becaria que mantuvo a Mona María con Clinton. Ay, sí, 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 hay algún, algún colega inclusive que hasta bastante pintoresco. A ver. Que por acá, que se han Que me definió. Pero está, se definió acá. Yo les dije bastante pintoresco, ¿no? Estuve bien. Bueno, que estaba fresco hace un ratito. Me gusta el gorro, ¿eh? Voy a pedir permiso para ver si en Telemundo me dejan salir con un gorro. Bueno, Nano sale con gorro, sí, sin gorro y hasta sin camisa. Si usted pide permiso, no, así que no, no pida. Gracias, Nano. Esto es un... ¿Cómo se llama esto? Un maracanazo, ¿no? Un para... ¿Ah? Sí, fue el maracanazo, ¿no? El para... Brasil era el favorito, llegó Paraguay. ¿Qué es Uruguay? It is mostly known for not being Paraguay. Sí, fue el maracanazo, ¿no? El para... Brasil era el favorito, llegó Paraguay. Hey, you're from Paraguay, right? Ahí vamos con el gran show del domingo. Lo que hablamos hoy, ¿no? Justamente. Pero aparte el maracanazo, no nos roben el maracanazo, que es lo único que tenemos. De una en Paraguay ahí no nos están mal. No, seas mal, bueno, está, en fin, ya está. ¿Cómo nos duele eso? ¿Cómo nos duele eso? Bueno, ¿vieron lo de la araña? Me decías que tenés fobias. Totalmente. ¿A las arañas también? Te juro que le tengo fobia desde la más, o sea, está, no de la más chiquita, pero sí le tengo fobia. Yo te aseguro que si tengo una adelante, no sé, pero me subo arriba a la mesa, una vez me pasó. Me subí arriba de la mesa, era tipo... ¿Vos estar a los tiros? No te importa. Te traigo una arañita ahí. Te juro que me da fobia, es una cosa que... Ojo esta que mesa. No, puedo, no, 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 no puedo ver. Me da chiste fobia, el chiste de las arañas no lo suelo dar, entonces. No, no, no es una... No, no. ¿Te imaginas que le caían ahora? Te caían un montón de arañitas. No tires las arañas, no, sino, por favor. Una vez me hicieron joder, ¿viste que hay las de goma? Las de goma. Imagínate. Con eso nomás. Y caíste. Sí, totalmente. Era no, sí, totalmente. Fobia total. ¿Cristina? ¿Vos fobia total? No, no tengo fobia nada. No me gustan las palomas nada más. Las palomas no me gustan. Capaz que es fobia, ¿no? Pero, no, hablando de bichos, ¿no? No te gusta, no. Pero tampoco es una fobia. No, no, vos aparte no. De los verdugos, digo. De los verdugos tengo fobia. Pero no tengo fobia, pero que... de así de animales tengo mala suerte. ¿Con? Con las mascotas. ¿Te dan mala suerte o has tenido mala suerte? No, he tenido mala suerte, suerte en mi vida. Se te mueren. De chico, la perra que estaba antes la perra que yo, pero murió la perra. Piano, piano, por favor. Después, un canarito, que siempre estaba el canarito. Oh. ¿Por qué se le ocurrió a mi abuela pintarle la jaula al canarito? ¿Lo intoxicó? Peor. ¿Por qué hicieron? Le pusieron abajo de un colador para poderle pintar la jaulita. Cuando abrieron, le hicieron así con el colador... Derecho contra la pared. Desnucado el pajarito. No se rían. Pero era la mascota mía y se están riendo. Juan Carlos, no sé si esto termina en chiste o qué. Pero es verdad. No te digo que me marcó para toda la vida. Lamentamos muchísimo. Y un día, cero falta en el Elbio Fernández. Guarda. 16. Gracias, producción. Chiquilina, de tercero sería. Segundo de escuela. Y a la maestra se le ocurrió llevar una caja con una cotorra. Hacen un sorteo, ¿quién gana la cotorra? No te puedo creer. Un servidor. ¿Se primer piso, la... Soriano. Qué mala mecha. Entre Río Negro y Julio Herrera. 10 estrellas, 10 estrellas, primer piso. No sé cómo abre la cosa. Antes de ir a la jaula, la cotorra. Pero aparte, se la única la cotorra que no volaba. Y se me murió la cotorra. Mi suerte. Estoy con la dando frases para una semana. Ya sé que con esto vas a hacer un importe. Pensé que se te había volado. No, no sabía. Cayó volar. La cotorra arriba de un kiosco que había abajo. Bien, bien, dice que llueve. Tengo mala suerte con la. ¿No sabía volar?
Bien, pues, bien, y no volaba, yo qué sé. Bien, la dice, dice, por algo la habría llevado. Claro. Para regalarla. Bien, dice el dicho. Que compras en la feria, que las cuando vos venís las salpican con la hueca. Era una cotorra vereada. Se ve que era, tenía mal el ala. Coño, te va a decir que dice, no quería estar contigo. Llueven cotorras del cielo y yo me caigo boca abajo. Bueno, muy bien. Goñi iba a decir que lo vio a J6 y se suicidó la cosa. Parate para Sin Límite mañana. Muy bien, ¿qué viene ahora, muchachos? No sé, viene un espacio polémico dentro del programa porque hay veces que sí y hay veces que no. Esta vez, más o menos, no sé. No sé si se parecen. No, está mucho. Bien, está bueno, está estos bueno. Estos hermanos separados al nacer. Aquí comienza el segmento preferido por las familias, el espacio de los hermanos, separados al nacer. Arya Stark tiene cada vez menos hermanos en Game of Thrones, pero por suerte consiguió uno nuevo, que es el músico Pete Doherty, su hermano, separado al nacer. Al ex árbitro argentino Fernando Nimo, nadie le cantó la verdad, ni siquiera este señor, perteneciente a un coro, que fue su hermano, separado al nacer. El hecho de llamarse Guillermo Nimo me ha incriado. Dinamita Pereda tocó en Bendita TV y el exjugador colombiano Leonel Álvarez, fiel seguidor del programa, lo vio encontrando a su hermano, separado al nacer. Manuela da Silveira hizo la denuncia a la policía cuando notó que Andy Summers, guitarrista de The Police, es su hermano, separado al nacer. Diego González hacía zapping en la televisión cuando en la pantalla reconoció a Reggie de Gravity Falls, su hermano, separado al nacer. ¡Es tal cual! Separados como tontos, separados porque sí, separados porque hay algo que va mal, separados por el frío, separados al final. ¡Fuerte el aplauso para la producción! Estaba más o menos Marazo. Igual, ¿eh? No, bien, manda, no. Sí, el Diego, no, bastante bien, bastante el de Leonel Álvarez era bárbaro. Con Dinamita que estuvo acá. Una vez me hicieron separado a nacer con el Pino. Y a ver, ahí te operaste. Antes quería manar, antes que... Ahí llamé a Manaro y dije, esto no bien, puede ser. Bien, muy bien, Sí, bastante bien. ¿Viste? Mirá cómo quedarías, boludo, si te operas. Acá tenés. Yo estoy así. Bueno, está ahí un poco la panza y un poco, bueno, bastante. Bueno, veo que... Le quiero mandar un beso a los amigos de ADN Fútbol que hoy arrancaron el programa radial ahí en CX28. Un beso enorme para todos. Muy bien. Me tenías que hacer una pregunta, ¿verdad? Sí, porque vos sos fanático de la murga. Y exacto. A mí, más allá de que estoy enojada, que no fui del cumpleaños, a mí me gusta hacerte feliz. Por supuesto, ¿cómo no me va a gustar la murga si es parte de la cultura nacional? Es parte del ser uruguayo, Claudia. Entonces, esta sorpresa te va a encantar, porque no a mí digas. También me encanta, porque soy fanática de las murgas. Y ahora te presento los murgueros del sabor. Ah. Voy a ver algo mejor. Bueno, bueno, bueno. Voy. ¡Toma! ¡Frenter! ¡Ay, la, la, la! Aquí llegó la murga de Coca-Cola y te decimos auténtica de verdad. La Coca-Cola que estás tomando es Coca Cero. Somos sinceros, una Coca sin igual. A ver, piña, piña. No, levantamos. No puede ser Coca-Cola. No puede ser Coca-Cola. Exactamente. No puede ser. ¿Qué dice? Coca-Cola Cero, señores. Coca-Cola Cero. El auténtico sabor. El auténtico sabor. Tenías que probar para creer. ¿Por qué está así, piñe? Es Coca Cola. No, no lo creías. No lo creía, no lo creía. ¡Creílo, porque es verdad! ¡Probá para Coca-Cola Cero! ¡Auténtico sabor! ¡Cero calorías! Tu Coca Cero con cero calorías. Descubrí el auténtico sabor. En el barrio, en tu
casero en la esquina bien helada. Le repetimos, Coca Cero era auténtico sabor. Era Coca Cero, abajo de cero. Obvio, no puedo mostrar el vaso, obviamente. Me dicen, mostrar el vaso. Si, si muestro el vaso, me tiro otro link. ¿Qué hora es? ¿Qué querés cero que haga? Calorías. Cero, es espectacular. Gracias, muchachos, por venir. Gracias por este pedazo de muro. Nos vamos a la pausa y después nos queda más del casamiento de Claudia Fernández. Del cumpleaños. Él me quiere casar a toda costa. Otra vez, otra vez. Cumpleaños de Claudia Fernández. Hay más del cumpleaños de Claudia Fernández y no sé qué más había, pero hay un montón de cosas más. Pausa y ya tenemos aquí en el 10, el canal uruguayo. ¡No se mueva de ahí! ¡Ya volvemos! ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Acaso yo no soy un hombre?